Okay, here we go. Hi, guys. Hi. Good evening. How are you doing today, guys? Good evening. I'm fine. Great. Hi. Hi, Ingrid. Hola, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes una vez más. Creo que ya vamos a ir empezando. Veo que estamos la mayoría por acá. Así que muchas gracias nuevamente por conectarse. Y el día de ahora, pues, vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a ver un tema nuevo. Y, pues, vamos a seguir siempre con la misma dinámica, ¿verdad? De los días anteriores. Así que vamos a esperar solo unos segunditos más a que se conecten los demás. Vamos, ahí está. Veamos por acá, tenemos 20 personas. Okay, perfecto. Well, guys, thank you for coming again. Today we are going to continue with the classes. Bueno, muchas gracias por estar otra vez acá. Vamos a continuar con nuestras clases, guys. El día de ayer estábamos viendo, si recuerdan bien, estábamos viendo los números, vimos el alfabeto, cómo decir los números de teléfono. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Quería comentarles de que bastantes de ustedes me estaban escribiendo con respecto a la plataforma virtual y les agradezco y me gusta mucho ver que todos están ingresando, que están haciendo los ejercicios. Y como les comentábamos en el grupo para esta semana, recuerden, tenemos que completar la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Así que solamente para que lo tengan en mente, el día de ahora vamos a continuar con los temas. Les voy a compartir la pantalla por acá, así que permítanme unos instantes. Vamos a ver. Ahí está. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Me confirman si la pueden ver bien, por favor? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Sí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Thank you. Ok, bueno, welcome, guys. El día de ahora, nuestro topic va a ser el siguiente. Today's topic, this, and yes and no questions with be. Ok, el topic para el día de ahora, nuestro tema, va a ser el uso de this y this. Esto se utiliza para decir estos y este, cuando nos referimos a algo que se encuentra cerca de nosotros. Ya lo vamos a desarrollar bien. Y también vamos a ver la parte de preguntas utilizando el verbo to be, preguntas de sí y no. ¿Okay? También se le conoce como preguntas cerradas, porque la respuesta a estas preguntas solamente es sí o no. ¿Okay? Así que ese va a ser nuestro tema para el día de hoy. Ok, bueno, vamos con los objetivos, the objectives that we are going to have today. So, the first objective that we have, it is become familiar with common object language that people have in their bags. Okay? Vamos a hablar el día de ahora también, vamos a seguir sumando vocabulario a nuestro repertorio, ¿verdad? De inglés. Vamos a ver algunas palabras relacionadas con objetos comunes que solemos tener en nuestras bolsas, ¿verdad? Ya sea en el caso de las señoritas, en sus carteras, o en el caso de nosotros, los hombres, también nuestras mochilas, objetos comunes, ¿verdad? Así que ese es el objetivo número uno. Primero, adquirir nuevo vocabulario. Ok, objective number two is going to be become familiar with the usage of this and this. Ok, vamos a volvernos
vamos a familiarizarnos con el uso de this and this. Ok, esos serían los dos objetivos para el día de ahora. Bueno, vamos a empezar entonces, como les mencionaba, primero vamos a ver vocabulario que vamos a utilizar para nuestra clase de ahora. Entonces acá les he colocado en pantalla un cuadro con algunos objetos comunes que solemos llevar en nuestras bolsas, ¿verdad? Ok, tenemos el primero acá, que sería las llaves, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de las llaves y la pronunciación es como está acá, sería keys. Así, keys. Ok, eso sería llaves. Así se escribe. Bueno, el siguiente objeto que tenemos en la lista es un cepillo de cabello, ¿verdad? Cepillo de cabello. Entonces, la pronunciación es como está acá. Sería hairbrush. Hairbrush. Ok, vamos con el siguiente, que sería un cepillo de dientes y se pronuncia toothbrush. Okay. Aquí, como ustedes pueden ver, es como les mencionaba en las clases anteriores, tenemos el sonido de la T y la H, que se pronuncia como si fuera prácticamente un sonido como una Z, ¿verdad? Tut. Ponemos nuestra lengua hacia adelante, cercana a nuestros dientes, y lo pronunciamos así, toothbrush. Okay. Entonces, esa sería la pronunciación para cepillo de dientes. Ok, vamos con la siguiente, que sería... Sunglasses. Estos son lentes de sol. Sunglasses. Aquí están las imágenes. Les he puesto la ilustración para que sea más fácil el poder identificarlo, ¿verdad? Ok, vamos con el siguiente. El siguiente sería billetera. Una billetera. Se pronuncia wallet. Y aquí está cómo se escribe en inglés. Wallet. Ok, vamos con los últimos dos, que sería cell phone. Este creo que es de los más comunes. Prácticamente todos lo conocemos, ¿verdad? Cell phone. Aquí está la pronunciación. Ok, y por último tenemos, para las señoritas, mayormente, el maquillaje, ¿verdad? Y se pronuncia makeup. Makeup. Así como está acá. Ok, perfecto. Bueno, esto sería parte del vocabulario que vamos a estar usando. Esto también es para los que ya tuvieron la oportunidad de acceder a la plataforma virtual. Es vocabulario que también está allí, ¿verdad? Y es lo que nos va a ayudar para poder completar nuestras actividades. Así que, bueno, ahora me gustaría que lo podamos practicar. Vamos a ir pronunciándolo uno por uno, así como hemos venido haciendo en las clases anteriores, para que podamos, adquirir más vocabulario, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Yo se lo voy a ir señalando, como siempre, y lo vamos a pronunciar uno por uno, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar. Primero sería keys. 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 Perfecto. Thank you so much, guys. Great job. Ok, vamos con el siguiente. Sería hairbrush. 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 Awesome. Thank you so much, guys. Ok, perfect. Vamos con el siguiente que está acá. Sería toothbrush. 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 Great job, guys. Ok. Vamos con el último de esta columna, sería sunglasses. Sunglasses. Perfect. Thank you so much, guys. Ok, vamos con los últimos tres que tenemos acá. Sería wallet. Wallet. Great job, guys. Okay, como el archivo wallet, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos con el siguiente que sería cell phone. Cell phone. Perfect. Thank you so much, guys. Okay, y vamos con el último que sería makeup. 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 Excellent job, guys. Thank you so much. You're great. Very great. Okay. El día de ahora, muchachos, me gustaría que podamos practicar más porque quiero que podamos tener la oportunidad de practicar más todas las oraciones. Entonces, les voy a poner acá en la pantalla estas pequeñas conversaciones y las vamos a ir. Me gustaría que
en voluntarios, podamos formar parejas para poder desarrollar estas, estas conversaciones. O si gustan también, pues yo puedo ser una de las dos personas de la conversación. Yo les pregunto y ustedes me contestan. Así que vamos a practicar esto. Primero se las voy a explicar y después vamos a entrar a hacer la práctica, ¿ok? Así que, bueno, acá tenemos como continuación de nuestro tema, vamos a hablar acerca de los objetos comunes, ¿verdad? Como los que mencionamos anteriormente. Talking about common objects. Ok, aquí tenemos la primera conversación, se la voy a leer. Dice, hello Catherine, how are you? Hola Catherine, ¿cómo estás? I am fine, thanks. Bien, gracias. What is in your bag? ¿Qué hay en tu bolso? Ya te dormiste. My keys, cell phone, and a toothbrush. Okay, entonces dice, mis llaves, teléfono celular y un cepillo de dientes. Eso es lo que tiene Catherine en su bolso. Okay. Bueno, como les mencionaba, me gustaría que podamos practicar. Entonces, no sé si hay algún voluntario para que podamos realizar una pequeña práctica, ¿verdad? Hoy vamos a practicar un poco más. Hi, Vivian. Hey, Ariel. Hi, teacher. Hi, Vivian. Good night. Good night. Okay, Vivian. So, if you want to, we can do it together. Podemos hacerlo nosotros dos. O si gusta, también pudiéramos hacer parejas, en este caso, con Ariel. Okay. Okay, bueno. Hola, Ariel. Hello. Hi, Ariel. How are you doing today? Fine, you? Great, thank you. Thank you, Ariel. So, okay, so you guys are going to practice together. In this case, Ariel is going to be, read the first sentence and then Vivian is going to answer. Okay, entonces Ariel va a preguntar y Vivian va a contestar. Así lo vamos a hacer. Okay. Okay. Okay, entonces, let's start. Please, Ariel. Okay. Hello, Catherine. How are you? I'm fine, thanks. What is your bag? My keys, cell phone, and toothbrush. Great job, guys. Thank you so much. You did a great job. Great. Awesome. Thank you. Thank you. Great. Thank you so much for that. Okay. Vamos a pasar entonces ahora con nuestros siguientes voluntarios. Vamos con Andrea y con Rebeca. Ok, en este caso, hi Andrea. Hi. Hello Andrea, so you are going to start. You will say the first sentence and then Rebeca is going to answer. Ok, okay. Andrea va a preguntar y Rebeca va a contestar. Ok. Hello, Catherine. How are you? I'm fine, thanks. What is in your bag? My keys, cell phone, and a toothbrush. My awesome. Keys? Awesome. Great job, guys. Great job. You are great. I appreciate that. Very good. Very good, guys. Okay. Bueno, muchas gracias, Andrea y Rebeca. Vamos a continuar. Entonces tenemos acá a Ingrid. Hello, Ingrid. Hello. Hi, Ingrid. How are you? I am fine, thank you. Fantastic, Ingrid. So we are going to do this together. I'm going to answer the question and then you are going to answer. Okay, so yo le voy a preguntar, Ingrid, y usted me contesta, okay? Okay. Perfect. Okay, so hello Ingrid, how are you? I am fine, thank you. Perfect. So what is in your bag? My keys, cell phone, toothbrush. Okay, sería my keys. My keys. My keys, great. You did a great job, Ingrid. So just that, but lo demás está perfect. Perfect, thank you. Okay, gracias. Thank you so much, Ingrid. Okay, now we are going to continue. We have Esmeralda. Y también tenemos acá. Veamos a quién más.
Tenemos a Esmeralda. Ok, bueno, tenemos solamente a Esmeralda, creo. ¿Y Gabriel? Sí. ¿Gabriel? Ok, perfect. All right, thank you, Esmeralda. So we are going to start. You are going to ask the question. And then I think Claudia, we have Claudia. She's going to answer. Ok, entonces Esmeralda va a preguntar y Claudia va a ser quien va a contestar. Ok. Okay. Hello, Claudia. How are you? Hello, I'm fine, thanks. What is in your bag? My case, my cell phone, and toothbrush. Awesome. Fantastic. Thank you, guys. Great job. Great job. Thank you, Claudia and Esmeralda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les agradezco mucho, de verdad, por sus participaciones. El día de ahora, como les mencionaba, me interesa bastante que practiquemos. Quiero que hagamos la clase lo mejor, lo más dinámico posible, ¿verdad? Para todos, y que podamos aprender al máximo, ¿ok? Así que vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto hasta el momento. No. No question. Ok, no question. Thank you, Vivian. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de nuestros temas para el día de ahora. Entonces vamos a hablar de dos palabras que son bien útiles y que se utilizan mucho, tanto como en el español, en el inglés. Estamos hablando de this and this. Okay, we are going to talk about the usage of this and this. Okay, guys, cuando se trata de estas dos palabras, la pronunciación es bastante similar. Okay. La única diferencia, y que es bien poco perceptible, la verdad, es que cuando hablamos de this, para singular, T-H-I-S, nos estamos refiriendo, la pronunciación es una I así, corta, solo this, ¿ok? Y cuando decimos this, plural, que es la segunda palabra que tenemos acá, this, la pronunciación de la I es un poquito más larga, ¿ok? Es poco perceptible, la verdad. La forma más común de entender cuál de los dos estamos usando es a través del contexto, ¿verdad? En una oración nosotros vamos a poder identificar si estamos hablando de this para singular o this para plural. La oración y el contexto es lo que nos va a decir cuál de los dos estamos usando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una pequeña definición. Dice, this and this are words we use to point something near to us. ¿Ok? Entonces nos está diciendo la definición de que this y this, o sea, esto y estos, son palabras que usamos para señalar algo que se encuentra cerca de nosotros. Esa es la definición. ¿Ok? Ok, acá abajo tenemos el uso de this en caso, para el primer caso, y this para el nuestro segundo caso. Ok, vamos a empezar con this para singular. Entonces acá nos dice, this refers to a singular noun that is near in space. We also use this for some uncountable nouns that we treat as a singular. Ok, nos dice, this se utiliza para nombres singulares que están cerca de nosotros en el espacio. También lo usamos para algunos nombres no contables que los tratamos como singulares. Ya vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, porque acá la definición puede ser a veces un poco tricky, pero ya vamos a ver unos ejemplos. No se preocupen por eso. Ok, vamos con la segunda definición. These. Estos. Ok, estos refers to a plural noun that are near in space. Okay, los dos se utilizan para referirse a cosas que están cerca de nosotros, no lejos, cerca. Y este se utiliza, this se utiliza para singulares y this o estos se utiliza para nombres plurales. Okay, entonces
Esa es la única diferencia, solamente la cantidad. No sé si les queda claro esta parte. ¿Alguna pregunta, guys? No preguntas, no questions. Okay, very good. So we are going to continue, guys. Okay, aquí tenemos unos ejemplos. Okay, these and these examples. Okay, vamos a empezar con this singular, la columna izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos acá la primera oración, first sentence. It says, this wallet belongs to me. Okay, estamos utilizando el vocabulario que acabamos de aprender y dice, esta cartera o esta billetera me pertenece. Okay, acá le agregamos la letra S al verbo, este verbo belong, que dice, me pertenece. Porque estamos hablando de eso, ¿ok? Siempre que estamos refiriéndonos a una tercera persona, nuestro verbo en presente se le agrega la letra S, para la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, por eso le agregamos la S acá. Sería, this wallet belongs to me. Esta billetera o esta cartera me pertenece. El ejemplo número uno. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, Maria likes this bag. Ok, estamos hablando de un bolso, acá está, y utilizamos this porque es singular, solamente uno, ¿verdad? Si fueran varios bolsos, más de dos o más, en ese caso utilizaríamos this, plural, ¿ok? Pero como estamos hablando solo de uno, entonces utilizamos this para singular. Entonces dice, a María le gusta este bolso. Y con el uso de this, estamos diciendo también de que el bolso se encuentra cerca, ¿verdad? No se encuentra lejos de ella o lejos de nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos con el ejemplo número 3. Dice acá, you don't want this toothpaste. Ok, dice, tú no quieres esta pasta dental. ¿Ok? Estamos hablando de pasta dental. En este caso, ahí, como les comentábamos anteriormente, la definición de this y el uso de this se utiliza para nombres singulares y también para ciertos nombres que son no contables, ¿ok? En el inglés existen nombres no contables, como lo son, por ejemplo, muchos comida, por ejemplo, el arroz, rice, eso es un nombre no contable. Solo lo vemos como un objeto, como algo abstracto, ¿verdad? Entonces no decimos los arroces, decimos this rice, este arroz. Entonces aquí es donde entra en juego el uso de this. This lo utilizamos tanto para singular como para ese tipo de nombres que son no contables, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no sé si hasta este momento tenemos todo claro, guys. Sí, está claro. Perfecto, muchas gracias, Claudia, thank you. Okay, we are going to continue with these four plural nouns. Okay, vamos a continuar con these, pero esta vez para nombres plurales. Okay, entonces tenemos la primera oración, the first sentence. It says, these are my keys. Okay, estas son mis llaves. Okay, estamos hablando de keys, este es el nombre, como ven, tiene la letra S. Lo cual nos indica que es un nombre plural y por lo tanto utilizamos this en lugar de this para singular. Entonces, estas son mis llaves. Ese sería el primer ejemplo para plural. Ok, vamos ahora con el segundo ejemplo. Dice, these are not your sunglasses. Ok, estos no son tus lentes de sol. Ok, como ven, sunglasses. Esto es un nombre plural, ¿verdad? Ya tenemos la forma, termina con la letra S, y por lo tanto utilizamos this. Ok, y como mencionamos en la clase anterior, la estructura para hacer una oración negativa, esta es una oración afirmativa, y esta es una negativa, la número 2, simplemente utilizamos el nombre, o en este caso sería this,
está, es un sustituto del nombre, ¿verdad? El verbo to be, y luego utilizamos la palabra not. Esa es la forma en la cual lo hacemos negativo. ¿Okay? Acá es positivo. Si lo quisiéramos hacer negativo, simplemente agregamos not luego del verbo to be. Sería, these are not my keys. Sería, estas no son mis llaves. Simplemente lo colocamos adelante del verbo to be. Ok, vamos con la tercera y última oración, la que tenemos acá en la columna de la derecha. Dice, Christopher owns these pants. Ok, pantalones en inglés se dice como un nombre plural, ¿verdad? No decimos este pantalón, sino que siempre se dice estos pantalones. Esa es la forma de decirlo. Entonces, como es un nombre plural, pants, entonces utilizamos these para plural. Hola, sí, dígame, Rebeca. Sí, gracias. Una pregunta. Owns, ¿qué significa? Ah, sí, perfecto. Buena pregunta. Este verbo significa que le pertenece o que es dueño de. Es similar a belong, pero own, solamente así. O-W-N significa que usted es dueño de ese objeto. Ah, ok, gracias. De nada, Rebeca. Entonces, pudiéramos utilizar este verbo own en otro caso. Por ejemplo, pudiera ser Christopher owns this house. Y en ese caso diríamos, esta casa es de Christopher. O Christopher es el dueño de esta casa. Entonces, ese es el uso de este verbo, ¿verdad? Sería own. Ok, vamos entonces, sí, dígame. ¿Este verbo se puede utilizar en femenino y en masculino? Sí, se puede utilizar en femenino y en masculino. Como le mencionaba, cuando es femenino o masculino, nosotros le agregamos la letra S. Eso es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero siempre que tengamos nosotros en presente, como lo estamos diciendo acá, un verbo acompañado de un nombre femenino o masculino, vamos a agregarle la letra S. ¿Okay? Si aquí en lugar de María yo hubiese escrito que a mí me gusta este bolso, sería I like this bag. Sería sin la letra S, pero como acá tenemos un nombre femenino o si fuera un nombre masculino, le agregamos la letra S al final a nuestro verbo. Entonces es el mismo caso que acá. Christopher es un nombre masculino. Entonces a nuestro verbo que tenemos acá, le hemos agregado la letra S. Pero si en lugar de Christopher fuera cualquier otro que no sea un masculino, un femenino o una cosa, en ese caso el verbo se mantiene tal y como sería en su forma original, sin la letra S. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, como les menciono. Pero como regla general, cuando ustedes estén haciendo una oración en presente y tengan un nombre femenino o masculino, le vamos a agregar la letra S al final. ¿Ok? Ok, no sé si tenemos preguntas con respecto a esto, guys, antes de que continuemos. Cualquier duda que tengan, no hay problema, ustedes saben de que estamos aquí para aprender y siéntanse cómodos de preguntar. Hola, sí, dígame, Ingrid. Yes, please. Siempre al verbo es como una ley que siempre se le va a agregar la letra S después del nombre. Cuando sea masculino o femenino y sea en presente. Ok, ahorita estamos hablando del presente. Por ejemplo, estoy diciendo que a María le gusta este bolso. Entonces, como estamos hablando en el presente y María es un nombre femenino, por esa razón le estoy agregando la letra S al verbo. Ok, bien. Gracias. You're welcome, Ingrid. Ok, any other question, guys? Ok, Julio. Hola, buenas noches a todos. Y si fueran mascotas. También, excelente pregunta, Julio. Como les mencionaba, siempre que sea, ya sea femenino, masculino, o digamos una mascota,
En ese caso también vamos a agregarle la letra S, porque estamos hablando de una tercera persona. Entonces, siempre la tercera persona va a llevar la letra S en el verbo. Entonces, por ejemplo, si habláramos de, digamos, mi mascota, yo digo, my dog likes this bag. Siempre sería la misma forma con la letra S al final, porque estoy hablando de una tercera persona. Así lo vamos a ver. He, she y it se le agrega la letra S. Esos tres. Los demás se mantienen igual cuando se trata del presente, ¿ok? Ok, guys. Entonces, vamos a seguir. Me gustaría que podamos quizás practicar esto. Entonces, vamos a repetir estas oraciones, por favor. Entonces, vamos a ir con la primera oración en la columna izquierda. Así que vamos a repetir, por favor. Sería, this wallet belongs to me. This wallet belongs to me. Great job, guys. Thank you so much. Okay, vamos con la siguiente. The next one, that will be Maria likes this bag. Maria likes this bag. Great job, guys. Okay, great. Vamos con la siguiente. Sería, you don't want this toothpaste. You don't want this toothpaste. Excellent. Thank you so much, guys. Okay, vamos con las últimas tres, del lado derecho. Ahora vamos con these are my keys. These are my keys. Great job, guys. Okay, vamos con las últimas dos. Excellent. You're doing great job, guys. Okay, vamos con these are not your sunglasses. These are not your sunglasses. Awesome. Thank you so much, guys. Okay, vamos con la última. Christopher owns these pants. Christopher owns these pants. Awesome. Thank you, guys. Christopher owns these pants. Great job, guys. Doing a great job. Okay, bueno, creo que con esta parte ya estamos bien. Creo que todos lo estamos entendiendo muy bien. Entonces vamos a hacer una recapitulación rapidito. Sería this para singular, en este caso, y para nombres no contables. Okay, recordemos eso. Y tenemos this para plural, que sería para, bueno, en este caso, nombres que sí se pueden contar y que sean dos o más. Okay. Perfecto. Entonces, acá tenemos una pequeña conversación utilizando el vocabulario que acabamos de aprender, utilizando this and this. Ok, la conversación es la siguiente. Dice, Peter, is this your pencil? Peter, ¿es este tu lapicero? No, it is not. No, no lo es. And is this your notebook? ¿Y es este tu cuaderno? Yes, yes it is. Sí, sí lo es. Ok, entonces, esta es una conversación básica sobre el uso de this and this, ¿ok? Entonces, me gustaría que podamos anotarlo quizás. Y si ustedes pueden en sus casas, por favor, anotemos unas oraciones. Me gustaría que hagamos algunos ejemplos y que luego, pues, tengamos unos voluntarios que nos compartan esas oraciones, ¿ok? Así que vamos a tomarnos unos minutos y, por favor, vamos a anotar unas oraciones utilizando this en this, por favor.
Ok, guys. Cuando ya estén listos, me lo hacen saber. Pueden levantar la mano acá. Caso que quieran compartir sus oraciones, ¿ok? Cualquier duda, pues también pueden hacérmelo saber y con gusto vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí, dígame, Andrea. Tengo una duda. En el caso de que quisiera colocar dentro de mi oración algo que sí es tangible, que es maquillaje, en ese caso sería makeup, ¿es tis o tis? ¿Tis o tis? Ah, sí, buena pregunta, Andrea. Bueno, en este caso, cuando nos referimos al maquillaje, estamos hablando de un nombre que es no contable, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, para ese caso vamos a utilizar this para singular. Ok. Sí, cuando sea un nombre así no contable, como lo es maquillaje, el dinero, por ejemplo, esos son nombres no contables. Entonces vamos a utilizar this para singular. Sí, dígame, Aixia. Good night. Good night, Aixia. Veamos si lo hice bien. Sí. Aixia, it is your bracelet? No, it's not. And is this your shoes? Yes, yes, it is. Okay, excellent job, excellent job. Aixia, sí, en este caso lo hizo muy bien. Solamente creo que la parte final, creo que usted decía, is this your shoes? Ok, si usted se fija, está hablando de zapatos, ¿verdad? Entonces, shoes es un nombre plural. Entonces, are these your shoes? Porque es un nombre plural. Are these. Thank you. You're welcome, Aixia. Thank you for that. Ok, you did a great job. Ok, ahora tenemos a Andrea. Sí, dígame. Perdón, estaba en mute. Ah, sí, dígame. Okay. Hola, Andrea. These shoes black belong to me? Sería. These are my my makeup. Okay, perfect. Great job, Andrea. Como le mencionaba, en este caso, si está hablando del maquillaje, sería un nombre singular, ¿verdad? Entonces sería, this is my makeup. No utilizaríamos are, porque are es para... El are, es is, ok. Exactamente, sería... This is my makeup. Y en el caso de que mencionaba de los zapatos offline, en negros, belong to me, está bien. Ahí no debo utilizar el are o el is. En el caso de los zapatos, como son plural, entonces tendría que decir, these are my shoes. These are, ok. Porque son plural. Ok, muchísimas gracias. You're welcome, Andrea. Ok, tenemos ahora a Julio. Hola, buenas noches. Sería, Joaquín, is this your car? No, it is not. Ok, great. Great. Is that it, Julio? Mande. Eso sería todo, Julio. Ah, no, seguiría, and is your cell phone? Yes. Yes, it is. Excellent. Great job, Julio. That was great. Thank you so much. You did a great job. Creo que lo vamos haciendo muy bien. Me gusta mucho, guys. Creo que lo estamos entendiendo. Entonces, sí, en este caso, como Julio mencionaba, estaba hablando de un auto, de un carro. Entonces, le pregunta, is this your car? No, it's not. Y luego decía, is this your cell phone? Yes, yes, it is. Entonces, perfecto. Ok, vamos bien. ¿Alguien más que le gustaría participar? Tenemos a Esmeralda. Andrea, is this your bag? No, it's not. And is this your wallet? Yes, yes, it is. Excellent. Great job, Esmeralda. Great job. Thank you.
Ok, perfecto. Vamos muy bien. Me gusta mucho. Okay, tenemos acá a Vivian. Ok. Is this your cell phone, George? Yes, it is. It is, ok. Are you these shoes, Nicholas? No, are not. Excellent, great, thank you. Vivian, ¿pudiera repetir la última? Porque no se lo escuché muy bien. ¿Pudiera repetirlo, por favor? Are you these shoes, Nicholas? No, are not. Ok, dice, ¿me lo pudiera decir en español, por favor? ¿Son estos zapatos tuyos, Nicolás? Oh, ok, perfecto. Entonces sería, are these your shoes, Nicolás? Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Ok, ajá, ok. Thank you. Thank you, Vivian. Ok, vamos ahora con Ariel. Teacher, yo solo tengo una pregunta. ¿Una respuesta negativa para una pregunta plural? Una respuesta negativa para una pregunta plural. Plantéeme la pregunta, por favor. Vamos a ver cómo sería. Es como decir, Tony, are these your pants? Y él quiera decir, no, esos no son mis pantalones. Ah, ok. Ok, sí, en ese caso usted diría, no, these are not. Ah, ok. O pudiera decir también, no, they are not. No, they are not. Uh-huh. ¿Pudiera decirlo okay. así? O no, these are not. No, estos no son. Ok. Ok, perfecto, guys. Creo que, no sé si a alguien más le gustaría participar antes de que continuemos. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, guys. Esta sería la última parte de nuestro tema para el día de hoy. Ok, tenemos acá el uso de yes, no questions with be. Ok, tenemos el verbo to be, como lo habíamos visto anteriormente en nuestras clases, que sería I am, you are, he is, she is. Todo eso es el verbo to be. Ok, y en este caso nosotros vamos a formar oraciones cuya respuesta va a ser sí o no, ¿ok? Entonces acá tenemos la definición. Nos dice, yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no. ¿Ok? Nos dice la definición, las preguntas yes, de sí o no, también se les llama preguntas cerradas, porque solamente hay dos posibles respuestas, ya sea la respuesta sí o la respuesta en este caso pudiera ser también no, solamente eso. A diferencia de otras preguntas, las cuales le conocemos como information questions, ¿okay? Son preguntas informativas en las cuales obtenemos más información más allá de un sí o un no. ¿Okay? Ahorita vamos a ver las preguntas de sí o no, así se le llama. ¿Okay? Entonces, tenemos acá nuestro primer ejemplo. Tenemos acá, dice, question es la siguiente. Am I your friend? La pregunta es, ¿soy tu amigo? Y la respuesta a esto puede ser, yes, you are. O puede ser, no, you are not. ¿Ok? No vamos a obtener más información que un sí o que un no. Entonces tenemos, yes, you are. No, you are not. Perfecto. Ok, vamos con la siguiente. Aquí estamos utilizando también el verbo to be y estamos haciendo uso de this. Entonces nos dice la oración. Is this a good restaurant? ¿Es este un buen restaurante? La respuesta va a ser sí, es un buen restaurante o no, no es un buen restaurante. Ok, entonces sería yes, it is, porque estamos hablando de eso, de un restaurante. Por eso utilizamos it, porque es un objeto, o en este caso, un establecimiento. Entonces es, sí, sí lo es, o no, it's not. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente y la última oración que tenemos acá. Dice, is he a doctor? ¿Ok? Siempre el verbo to be, como hemos visto en las
en los casos anteriores, cuando queremos formar una pregunta, la estructura es la siguiente. Acá está. Dice, el verbo to be, que en este caso es is, en este caso también era is, y para este caso era am. Luego tenemos el sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre, como es este caso de he. En este caso el pronombre sería this, y en este caso el pronombre es I. ¿Okay? Entonces tenemos verbo to be, más el sujeto, y por último tenemos un complemento. ¿Okay? Complemento es información adicional en la oración. ¿Okay? Entonces, para el primer caso, el complemento sería your friend. Y para el segundo sería a good restaurant. Y en el último caso, el complemento sería a doctor. ¿Okay? Entonces tenemos la estructura, is he a doctor? ¿Es él un doctor? Esa es la pregunta. Y la respuesta sería sí, sí lo es, o no, no lo es. No es un doctor. Él es algo más, ¿verdad? Entonces esa sería la estructura. Y como les mencionaba, pues solamente hay dos posibilidades. Ya sea una respuesta de sí o una respuesta no, negativa. Ok, entonces me gustaría saber, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Antes de que continuemos. Ok, parece que estamos muy claros con esta parte, me gusta mucho. Entonces vamos a ver por acá, creo que vamos a ver un ejemplo. Permítanme solo unos instantes. Vamos a ver. Ok, creo que sí, ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a una parte en la que vamos a ver una pequeña conversación utilizando las preguntas yes, no, ok? Yes, no questions, ok, guys? Entonces, dice nuestra conversación. Are you an English student? La respuesta, yes, yes I am. Pudiera ser, no, I'm not. Ok, luego la siguiente línea nos dice, my name is Francisco. Luego, nice to meet you, Francisco. My name is, de aquí podemos poner el nombre que nosotros queramos, ¿verdad? Y dice, I am also an English student. Entonces, mucho gusto conocerte, Francisco. Mi nombre es Gadiel. Yo también soy un estudiante de inglés. Y al final dice, great. ¿Okay? Simplemente cierra la conversación con esta palabra. ¿Okay? Entonces, ahora, guys, vamos a seguir practicando el día de ahora. Como les dije anteriormente, me gustaría que practiquemos bastante. Entonces, vamos a practicar esta conversación. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Vamos a utilizar nuestros nombres. Si ustedes gustan, anótenlo en su cuaderno o en sus casas. Y vamos a hacerlo nuevamente como lo hicimos anteriormente. Vamos a formar parejas y vamos a practicar esta conversación. ¿Okay? Entonces, cuando estén listos, por favor, pueden levantar su mano. Vamos a ir haciendo parejas de modo que podamos practicar. Ok, thank you, Andrea. Ok, we also have Vivian. Ok, en este momento tenemos a Andrea y tenemos a Vivian. Y luego vamos a tener a Julio y a Rebeca. Ok, vamos a empezar con Andrea. Andrea va a ser la persona número uno y Vivian va a ser la persona número dos. Okay. Are you an English student? Yes, I am. Nice to meet you, Vivian. Perdón, me equivoqué. No, no hay problema. ¿Podemos volver a empezar? Sí, empecemos de nuevo. Okay. Vamos a comenzar. Okay. Are you an English student? Yes, I am. What's your name? My name is Vivian. Nice to meet you, Vivian. My name is Andrea. Great. I am also an English student. Great job. Great, Andrea. Excellent. Thank you so much, Andrea. You did a great job. Perfect.
Excellent. Okay, now, ahora vamos con Julio y Rebeca. Ah, okay. Es verdad que sería intercalado, ¿verdad? Una cada vez. Exactamente, sí. Vamos a hacer una línea cada uno, así. Ok, entonces, si gusta, empiezo. Perfecto. Are you an English student? Yes, I am. My name is Julio. Nice to meet you, Julio. My name is Rebecca, and I'm also an English student. Great. Excellent. Thank you so much, guys. You did a great job. That was fantastic. Okay, perfecto. Muchas gracias, Julio y Rebeca. Muchas gracias. Lo hicieron perfecto. Ahora vamos a pasar con, veo acá, Jocelyn y Carla. Hi. Hi, Jocelyn. Hi. Hi, Carla. Good evening. Okay, so vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, en este caso, Jocelyn la primera línea y Carla va a ser la segunda. Okay. Okay. Are you an English student? Yes, I am. My name is Karen. Nice to meet you, Karen. My name is Carla. I'm also an English student. Great. Great. Fantastic. Okay. Great job, Carla and Karen. You did a great job, guys. Very good girl. Ok, so ahora vamos con, tengo acá a Esmeralda y a Ingrid. No sé si inicio o inicia. Sí, en este caso, que vamos a comenzar con Esmeralda y que Ingrid va a ser la segunda, ¿ok? Ok. Are you an English student? Yes, I am. My name is Esmeralda. Nice to meet you, Esmeralda. My name is Ingrid. I also English student. Great. Very good, very good. Thank you so much. Esmeralda y Ingrid, ambas hicieron un trabajo muy bueno. Así que muchas gracias por participar. Creo que eso sería... la práctica que vamos a tener para ahora. Me gustaría preguntarles cómo van con su plataforma virtual. Muchos ya me han escrito, me han preguntado sobre algunas dudas que han tenido con la plataforma virtual. Así que, si tienen alguna duda, pues me gustaría saberlo también. Sí, Carla. Disculpe, no bajé la manita. No hay problema, no hay problema, Carla. Okay, yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que yo ya ingresé ahorita justo, ¿sí? Acabo de ingresar, pero en la sección 1 no me aparece nada. O sea, se aparece mi nombre y todo, pero cuando doy expandir todo, dice en la sección 1, it's nice to meet you, dice 4 preguntas, 4 questions, pero no me aparece nada. O sea, le doy clic ahí en el lapicito y no me aparece nada. Entiendo. Okay. Ajá, o sea, y yo sé que aparecen unas preguntas de his hair, ¿verdad? Sí, sí. Pero no me aparecen. No le aparecen, ok. Ni bueno. Tampoco cuando voy en la segunda, no, no sé si le puedo proyectar, tal vez que es que yo estoy entrando mal. Si gusta, Andrea, me lo puede compartir por WhatsApp y allí le voy a estar ayudando. Y también en el grupo de WhatsApp tenemos bastantes compañeras, compañeros, que se están encargando de dar soporte para este tipo de situaciones. Ok. Así que si gusta, compártamelo por ahí por WhatsApp y vamos a ver cuál es el problema que le está pasando a usted. Ok, de acuerdo. Así que yo había hablado con una chica que se llama, me dijo el nombre, Carla. Carla, ok. Uh-huh. Me mandó unos enlaces, pero no me envió esto precisamente. Quizás porque otro compañero me lo compartió, ¿será que ahí tengo el problema? Pudiera ser. A veces la información, puede que esté cierta información del perfil de él que está haciendo conflicto con el suyo. Pudiera ser eso. Es probable. Ok, de acuerdo. Entonces voy a hablar con ella mañana.
Vaya, está bien, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. De nada. Ok, ¿y Jocelyn? ¿Karen? Hola, hola. Sí, solo una consulta. Dígame. Yo veo que ahí en la plataforma están ocupando bastante verbos. Usted me, usted como que recomendara que investiguemos verbos por nuestra cuenta para que no andemos tan perdidos. O usted tendrá como algo en sí como para poder como irnos aprendiendo y tener un poquito más de vocabulario en la parte de los verbos. Sí, claro. Miren, en este caso, Karen, voy a buscarles una lista de verbos. Verbos regulares e irregulares. Ajá. Para que ustedes los puedan ir revisando y de esta forma pues podamos obtener más vocabulario, ¿verdad? Como usted menciona, en la plataforma virtual sí hay varias cositas que tal vez no las vemos acá. Así que sí, en este caso yo les voy a compartir, voy a buscar el día de ahora y para el día de mañana ya se los voy a compartir por WhatsApp. Gracias, oiga, ya. Y disculpe, pero es que tenía eso como que quería saber, pero muchas gracias. Sí, de nada, no se preocupe, Karen, es un gusto, ya saben, siempre, cualquier duda que tengan, pues aquí estoy yo para ayudarles en lo que pueda. Les agradezco mucho su interés, eso es muy importante para mí, querer aprender, y yo voy a hacer mi máximo esfuerzo para que podamos aprender lo mejor que podamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Así que, bueno, para el día de ahora, estos eran los temas que íbamos a cubrir. Para mañana, vamos a continuar siempre con el verbo to be, pero va a ser otro tema diferente. Y también, como, si ustedes recuerdan, para esta semana tenemos que cubrir la sección 1 y la sección 2 de la plataforma virtual. Entonces, para el día de mañana vamos a tomarnos un tiempo para poder solventar cualquier duda que tengamos de la plataforma virtual para que la completemos. Porque según yo entiendo, para el día viernes, ya tiene que estar completo la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a ver eso también. Así que, bueno, antes de que nos despidamos, guys, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna otra inquietud, alguna duda con respecto al tema que hemos visto el día de ahora? Sí, Julio. Sí, fíjese que mi duda no es tanto el tema, sino que yo tengo entendido que las clases son de lunes a jueves, o es de lunes a viernes, o estamos compensando por lo de las tormentas. Exactamente, sí, gracias, Julio. Sí, creo que, bueno, recordarles nada más de que esta semana tuvimos la situación por la tormenta, ¿verdad? Como menciona Julio, entonces no pudimos iniciar la clase el día lunes. Entonces, por esa razón, solamente por esta semana vamos a estar martes a viernes. Ya la próxima semana sí vamos a estar de lunes a jueves. Y así va a ser, a menos que algo extraño suceda, ¿verdad? Pero de lo contrario, sí, sería de lunes a jueves, de las 8 a las 9. Solamente esta semana, sí, mañana tenemos programada la clase para compensar la clase que perdimos del día lunes. Así que recuerden, para mañana tenemos la clase, vamos a estar de las 8 a las 9. Y ya la próxima semana vamos a estar de lunes a jueves, solamente. Ok, teacher, una consulta. Sí. Y vamos a estar, como los módulos duran un mes. Sí. Y los exámenes, y si no los pasamos, nos vamos a quedar en nivel 1 todavía. Bueno, esa es una buena pregunta. Mire, según yo tengo entendido, tenemos que aprobar, ¿verdad? Hay cierto requerimiento para poder pasar al siguiente nivel. Así que lo más importante en este caso es que completemos las actividades de la plataforma virtual. Les puedo garantizar de que si ustedes asisten a las clases y si ustedes completan esas actividades, yo estoy seguro de que van a pasar al siguiente nivel. Así que, y ese es mi objetivo. Mi objetivo es de que pasemos al siguiente nivel. Así que, como les mencionaba anteriormente, cualquier duda que tengan con la plataforma virtual, si hay algo que no les está funcionando, me dicen y lo vamos a solventar, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, teacher. You're welcome, Esmeralda. Ok, entonces, por ahora, esto es lo que teníamos para ver, guys. Otra vez les quiero agradecer por su tiempo, por estar acá presentes.
Recuerden, el día de mañana vamos a estar de las 8 a las 9. Así que espero que todos tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Good night. Good night. Bye. Bye bye, guys. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.